señor intendente no se hace presente y manda a su representante, el gobernador, que lleva a esperar más cerca de media hora. En Pozo Alpante pasó exactamente lo mismo con los hermanos en este marugal. Estoy decepcionado de verdad. Tuve un pequeño percance con el gobernador. Así es que vamos a tener que seguir la lucha por otros medios. Nos están obligando. Tenemos que seguir atentos. Hoy día solamente hay que decir que el proceso, por lo que dijo el ministro, continúa. Porque ellos van a querer insistir. En Alto Hospicio tuvimos la más fuerte, o sea, la experiencia muy fea. Hicimos el acta igual y nos fuimos a marchar y lamentablemente siguieron con los que querían, igual con la señora Mena y otros más, levantar otra acta, ¿cierto? Pero, claro, y anunciaron su reunión. Y esa reunión es a fin de mes. Y ahí nosotros sí vamos a ir con todo y esperamos también el apoyo de ustedes.